eres un mierda, ¿ok? Eres lo peor que ha existido en el mundo. Eres un puto asqueroso, que lo sepas. ¿Están preparados para un día creepy? ¿Están preparados para volver a la dark web? ¿Están preparados para hablar con lo desconocido? Prepárate, porque se viene algo muy perturbador. Hola chicos, soy Human, bienvenidos a mi canal, a vuestro canal. Bienvenidos un día más a vuestro canal Creepy. Y antes de comenzar con el vídeo, por favor, revienta el botón de like, que eso no cuesta nada y ayuda mucho al canal, y a mí, y a vosotros, a la familia Creepy, y bueno, a todo esto. Y por favor, comparte el vídeo, ¿vale? Y familia Creepy, hoy regresamos a la Dark Web, la zona oscura de Internet. Voy a entrar con el navegador Tor y bueno, voy a ir a una página que no podrán ver porque no quiero enseñarlo, porque si no YouTube me corta el tema, ¿no? Con el vídeo, y nadie lo podrá ver, así que no puedo enseñar nada. Eso sí, os voy a explicar un poquito de qué va este asunto. En la zona prohibida de Internet hay varios sitios donde puedes ir, y exactamente hay un lugar donde se esconden muchos hombres que roban niños. Estos se ocultan entre personajes de dibujos animados, ideal para tener contactos con niños de todo el mundo. También cuentan que detrás de esos personajes se ocultan espíritus, demonios, entre otras cosas que no podemos explicar. En el día de hoy intentaré hablar con Desagrado, un personaje de la película de Intensamente 2. Y por lo que he visto, chicos, este número está activo las 24 horas del día, así que, bueno, son las 5 de la tarde y vamos a hablar con este personaje, Desagrado, pone ahí, ¿vale? El número de teléfono obviamente no lo puedo mostrar porque sé que mucha gente lo va a usar para hablar con esta persona, así que ni de coña, ¿vale? Porque yo no sé quién es. Y repito, puede ser peligroso. Vamos a ver si contesta. Le puse hola. Debería enfocar la cámara, a ver si enfoca. Vale, está tardando un poquito. Me imagino que... no sé, que estará haciendo algo. Estoy muy nervioso. Hace tiempo que no hablaba con nadie desconocido por WhatsApp. Pero siento mucha curiosidad porque, chicos, este perfil dicen que es bastante peligroso. Te pide, es decir, esta persona te pide fotos. Y, ojo, está escribiendo. Está escribiendo. Pone hola. Vale, le voy a poner... eres... vale, vamos a intentar... no ponerme nervioso. Vale, aquí. Vale, está escribiendo, ¿ok? Está escribiendo. Sí, ¿y tú quién eres? ¿Y tú quién eres? Le dio... no sé, me invento un nombre, ¿vale? Soy... no sé, Dani, qué sé, por poner un nombre. Soy Dani. Le voy a poner que soy fan de Intensamente. Le pondré, bueno, le diré que me pasaron su número o algo, ¿no? Porque, ¿y cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? Ojito, ¿eh?
Cuidado que me está preguntando. Le voy a poner, ¿y tú? Le voy a poner, ¿y tú? Vamos a ver. No te pongas nervioso, Joman. Es que, chicos, encima estoy hablando con alguien que vete a saber quién es, ¿sabes? Y estas cosas no me gustan porque encima. Vamos a ver, es que me estoy poniendo muy nervioso, ¿vale? Puede ser un robaniños, pero no, no sé. Dice, yo tengo 12 años. Es decir, que es un niño. Bueno, una niña, ¿no? En este caso, porque de sagrado es una chica. Le voy a poner, ¿eres un niño? A ver lo que me dice. ¿Eres un niño? Vamos a ver, familia, lo que pone. Se lo está pensando, ¿eh? Se lo está pensando porque está tardando en responder. What? Dice, no me responde. ¿Y tú cuántos años tienes? Vale, le voy a poner para ver que encienda esto. Le voy a poner, pues 12 igual. No, 12. Vale, dice que soy una niña. Le voy a poner 12, vale. Le voy a poner de dónde eres. Vale, vamos a ver. Claro, esta persona. Qué casualidad. Vamos a ver. A ver qué nos dice el desagrado esta. ¿Por qué lo quieres saber? Claro, me está respondiendo a de dónde eres. Le pongo por curiosidad. Vale, le puse por curiosidad. Dime tú y yo te digo. Ah, claro. Quiere que le diga de dónde soy. Pues, no sé, le voy a decir que soy de México. No sé, o de Argentina, o yo qué sé, de Argentina mismo, venga. Argentina. Vale, de Argentina. Vale, le pongo que soy de Argentina, pero da igual, ¿vale? Es decir, no le digo ni calle ni nada. Que le podría decir, yo qué sé, de Buenos Aires o de otro sitio, pero no. Está escribiendo, familia. Vale, ahora yo creo que en poco tiempo. Le voy a decir un poquito la verdad, le voy a decir que yo sé que no es una niña y que no es obviamente de sagrado. Ah, mira, dice, supuestamente en teoría, como una niña es argentina, ya que dice, ah, pues mira tú, yo también soy de Argentina. Le voy a mandar un audio, ¿vale? Pues va a ser que no, ¿vale? No soy de Argentina. Pero te tengo que decir una cosa, y es que no me creo que seas una niña y no me creo que seas el personaje de Desagrado en la vida real, ¿vale? Bueno, chicos, esta es mi foto de los personajes de Little Nightmare porque me encanta la saga. ¿Todavía está escuchando el audio? Claro, cuando escuche mi voz va a decir, va a decir, esta persona no es un niño, tiene voz de adulto. Y entonces, a ver, ojo que está escribiendo, vamos a ver qué nos dice. Dice, ¿eres hombre? Me acaba de decir. Le voy a poner, puede ser. Obviamente yo creo que se está riendo de mí, ¿no? Porque obviamente soy un hombre. Claro, mire, dice, no tenía 12 años.
Le voy a poner, y tú no eres una niña, le voy a poner. Está escribiendo, ¿eh? Está escribiendo. Estas cosas, chicos, de whatsappear con gente que uno no conoce. Dice, un gran misterio me pone. Mira, te digo la verdad, ¿vale? Es decir, he conseguido tu número en la zona oscura de internet, en un sitio donde hay gente que bueno, pues usa su celular y lo pone en esa web para intentar hablar con gente. Y si son niños, mejor, ¿vale? Porque pienso que tú eres un arroba niños o algo así parecido. Claro, ustedes piensan, chicos, que en la zona oscura de internet no solamente pueden entrar personas adultas, también niños, porque hay muchos niños que sienten curiosidad y entrar en ese lugar, pues ni es fácil ni es difícil, ¿vale? Pero con un buen tutorial que los hay en YouTube y en otros lados, pues puedes entrar. Yo entré hace mucho tiempo con un amigo mío que me enseñó a entrar y a partir de ahí pues algunas veces he entrado y otras veces pues no. Le digo a mi amigo que entre él y que me pase las cosas que circulan por ahí. Porque sí es verdad que entrar en ese lugar pues bueno, es peligroso. Peligroso porque te pueden meter virus en el PC, en el celular. Ojo, dice, te mandaré unas fotos de unos amiguitos míos. Te mandaré unas fotos de unos amiguitos míos. ¿Qué coño? Vale, ahora sí estoy bastante nervioso. Ojo. Qué miedo. Qué miedo. Está escribiendo, a ver lo que dice. Chicos, estoy temblando, ¿vale? Es decir, esto es la foto en blanco y negro de un niño, ¿puede ser? ¿Quieres más? Me dice. Le voy a poner sí. Pero ¿quién es ese? Vale, le puse sí, pero ¿quién es esa? A ver si me dice el nombre de esta persona. Tiene los ojos totalmente en blanco, la boca abierta. Se nota que es una persona bastante flaquita o está, no sé, deshidratada, ¿no? También puede ser. Qué va, ya, chicos, sinceramente estoy de los nervios. Es posible que sea un niño, ¿eh? Ojo, dice, un amiguito poseído. Ojo. ¿Qué coño? Estoy flipando en colores, ¿eh? Estoy flipando en colores. ¿Qué carajo le puse? ¿Otra foto? Chicos, ¿qué tiene aquí en la frente? No sé, vale, pero puede ser que el niño este, es decir, esto sea una máscara que le ha puesto al niño. Esto es una foto en blanco y negro. No sé si es una foto antigua o es un filtro. Voy a poner quién es ese. Esto sí que no me lo esperaba, ¿eh? Esto sí que no me lo esperaba. Por eso también no me gusta mucho hacer esta clase de vídeos, porque como hablas con alguien desconocido y no sabes cómo es, puede ser que te envíen cosas extrañas y mirar. Vale, está escribiendo. Está escribiendo. Hay mucha tensión. Yo, chicos, sinceramente, me encuentro un poco mal por lo que estoy viendo. Dice, le puse un nombre, Osito Teddy.
como mi osito, es decir, como se acuerdan del oso que yo tenía, el oso Teddy, que se sacrificó por nosotros en el canal. Vale, le voy a poner envía más. Bueno, si puedo conseguir más fotos, es más información, incluso podría ir a la policía. Vale, estos son tres niños con los ojos totalmente en negro. Qué mal rollo. Qué mal rollo. Me pongo quiénes son. Le puse quiénes son, ¿vale? Está escribiendo, ¿eh? Está escribiendo, desagrado, está escribiendo. Son hermanos. Vale. Hasta ahí. No quiere dar nombres, no quiere dar nada más. Son hermanos y hasta me pone. Escribiendo, ¿vale? Escribiendo, escribiendo. Está escribiendo familia. Una de ellas tiene 3 años. Vale, que será esta, me imagino. Ok, ¿será esta la de los 3 años? Puede ser. ¿Qué le digo? ¿Qué le digo, chicos? Ojo, me mando otra foto. ¿Qué coño? Mirad esto. Es una niña con la cara. Está. Tiene la cara deformada. No sé, esto es súper creepy, ¿eh? Esto es súper creepy. Vale, le pongo quién es. Yo soy bastante curioso, entonces por eso le estoy preguntando, ¿vale, familia? Está escribiendo, ¿vale? Esta foto da mucho miedo, ¿eh? Es decir, es la peor de todas, creo yo, ¿eh? Está escribiendo, está escribiendo. Dice, una niña que tiene la cara deformada. ¿Vale? Lo que yo había dicho, ¿ok? Le pongo. Se ve. Con dientes de vampiro. Vale, ¿me quieres decir que es una vampiro? ¿Me quieres decir que es un vampiro? Bueno, aquí me equivoqué, pero bueno, creo que me va a entender. ¿Me quieres decir que es un vampiro? Le puse, le iba a poner. Dice, tal vez. Está escribiendo. Es la más apreciada para mí. Es la más apreciada.
Pero vamos a ver, ¿a qué te refieres con apreciada? ¿Esa imagen, esa foto? ¿O es que todos esos niños están ahí contigo? ¿Me puedes explicar? No sé, a lo mejor es un coleccionista de niños raros también. Porque si se fijan, los niños que se han visto en las fotos no son niños normales. Entonces puede ser que en el mundo hayan coleccionistas de niños, se podría decir que diferentes. Dice explicar. Sí, a ver, me refiero que si esos niños están contigo en tu casa. ¿Los tienes ahí? Dime la puta verdad. Porque ya me estoy ya enfadando y me estoy poniendo muy nervioso, ¿vale? Como eso sea así, me estoy poniendo muy nervioso. Vale, está escribiendo. La verdad que esta de Sagrado no me gusta nada. Me gusta más la de la película. Ojo, dice, posiblemente. Pues que sepas que me das asco, ¿vale? Ahora mismo tengo un desagrado totalmente al hablar contigo. ¿Ok? Así que suelta a esos niños. Chicos, es que yo tengo que mandarle el audio para ver cómo reacciona y vamos a ver. Recuerde, familia, por favor, no hablar con gente desconocida, ¿vale? Dice, te enseñaré la foto más fuerte de todas. Le pongo OK. ¿Esto qué es, tío? ¿Esto qué coño es? ¿Qué coño es esto? No puede ser. No puede ser. No, 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 no. Joder. Hijo de la gran mierda. Chicos, es un niño, ¿vale? Le falta la camisa y hay como especie de monstruo, un demonio. Y hay un detalle importante, y es que está encima de la cama, ¿vale? Eso quiere decir, o es lo que yo pienso, de que ha estado en la cama con el niño, el demonio, ¿vale? Es decir, este personaje ha estado con el niño. Uf, quita, 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 quita. Eres un mierda, ¿ok? Eres lo peor que ha existido en el mundo. Eres un puto asqueroso. Que lo sepa. Me voy. ¿Cómo que me voy? Terminado. Se va, chicos. Claro. Ha visto que me he puesto como me he puesto y se va. Se va. No quiere hablar. ¿Alguien me puede explicar qué es esto? Es muy fuerte, lo que se está viendo aquí. Familia Creepy, intentaré investigar más sobre todos estos números. Pero por favor, ¿vale? Recuerden, no hablen con personas desconocidas, ni por el celular, ni por internet, ni por ningún sitio, ¿ok? Porque puede ser peligroso. No estoy de broma. Puede ser peligroso. ¿Vale? Hacer caso, perdón, que me pongo nervioso, hacer caso al papi yo. Gente desconocida, nadita. ¿Ok? Vuestra familia, amigos cercanos.
Y si quieres ver más contenido creepy, recuerda, revienta el botón de like en este vídeo, compártelo para que más personas conozcan, pues bueno, esta historia que acaba de pasar en el canal. Y sobre todo, ver los vídeos anteriores, que el canal está de vuelta, estoy activo otra vez, a ver si entre todos, poco a poco, hacemos que The Human Show vuelva a subir, ¿vale? Así que, familia, nada más. The Human Show siempre con vosotros. Ver no es creer, creer es ver. Nos vemos en el próximo vídeo. No hables con desconocidos. No hables con desconocidos. Ya lo sabes. Empezó a filmar en esta noche. La vela la apagó el hombre de la medianoche. Smile Dog.